Raza, querido auditorio, muy buenas noches. Están informando de un choque múltiple. Y pues la neta del planeta es algo gacho. Vamos a ver para dónde le damos. Estamos aquí en la deportiva, en la aviación, perdón. Y acá estamos. Gaturroña, algo gacho. Para el gabacho son 5 carros los que chocaron. Pásame la la lámpara. No hay atrás, debe estar. Escuadrón 201. Es un Nissan. Placas Víctor Zulu W923 Bravo. Una Cherokee negra. Otro carro. Pues se desconoce qué marca sea este. Pero también. Van 3. Ahí está. Tanto una Cherokee negra. Algo gacho para el gabacho pasó aquí. Placas VYE873B. Por acá está otro. Buenas noches, oficial. ¿Cómo está? ¿Cuántos carros son? ¿Hay lesionados? No. No, son 5 carros. ¿Cero lesionados? No, no hay lesionados. Gracias a Dios. Aparatoso. Pues se acabaron todos los carros, Raz. ¿Eh? Un cuantioso, es un Honda este. Pues se le ve tocho, ticho y tacho, raza. Recuerden, si va a manejar, pues no tome. Si toma, no maneje. Placas 309 SZE4. Es un Honda, Mazda, una Cherokee. La unidad yo creo que también la chocaron. Pero es un desastre. No saben ni por dónde. Pero algo gacho para el gabacho. Y otro más. VWX799B. Es otro. ¿Qué onda, eh? ¿Todo serio? Algo gacho. No, esto no pasó nada, jefe. Está la unidad 153 en el lugar. A ver, ¿qué viste? ¿Qué onda? Nada. ¿Qué viste? Nada, yo estaba acostado. ¿Tú estabas acostado? ¿Y usted? Igual. Pues, también. Zoom nomás. ¿Qué carro era? La Cherokee. Está que macizo el vato, ¿eh? Ahí está el oficial Montaño, el sexy de la policía municipal. Véanlo. Chequenlo, líquenlo y califíquenlo. ¡Guapo el vato! ¡Guapo, chulo, hermoso! ¿Cigarro? No traigo, no fumo. Vale, madre, no traigo cigarros, raza. Estaba en el Winma, no, en cervecería La Pata, bien a gusto, tomando una michelada con puro limones. Ya había pedido unas salitas, cáiganle, está el DJ a todo lo que da. Y pues la neta, abocamos al lugar, está la unidad 175, está otra unidad allá, está el oficial Montaño, la 153, y pues un choque múltiple. ¿Qué dirección es esta? Es Escuadrón 201. Escuadrón 201. Francisco Sarabia. Y Francisco Sarabia. Calle Sinaloa. Calle Sinaloa. Aquí en mi querido Caborca, hoy 9 de diciembre del 2023, a 15 días de la Navidad, raza. Solamente. La mano de Dios podrá salvarnos. Es un choque, pues macizo. Dicen que la Cherokee negra iba volando. Aquí está el golpe del primero. Ahí te encargo unas alitas. Pues algo gacho, le tronó la llanta. Necesitamos muchas grúas para que vengan, ¿eh?
algo triste y lamentable. Recuerde que si quiere ir a chambear, Toyota es un Toyota Camry. Y es una Cherokee Jeep negra con Toyota Toyota negro. Es el segundo, el tercero. Es uno, dos, tres y el cuarto. Entonces me falta uno. Me ando perdiendo de uno. Este es otro Toyota Camry. Y este es un color gris. Vamos a ver qué es. Aquí en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, es un Nissan. ¿Están estacionados estos? No. Oye, ¿por qué dicen que son cinco? ¿Para allá, para el tráiler? ¿Acá también? Ah, ya no llegué. Vamos al tráiler, raza. Síganme, los buenos. Este, el del frente, el que está enfrente de este, el negro, y el blanco que está allá. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Ah, y cinco, pues este. Es este. Es un Corolla negro. Y pues la neta. El comandante Ramírez Cruz anda en el lugar de los hechos. Ahorita lo vamos a entrevistar y si se puede. Si no se puede, pues no. Me dijeron que enfrente del tráiler había otro. Vamos a checar este, raza, querido auditorio. Recuerden que en mi querido Caborca no pasa nada, pero cuando la raza se ondea, se empeda, pues ni quien los atore. ¡Flecha! ¡Lumbre! Diría el Mario Correa. ¡Ándale! Este es el quinto, el que tiene el sexy del montaño. Es un Jetta blanco. ¡Mira nomás! Le volteó el fufurufu. Y gacho se lo volteó. Es un Jetta precioso, blanco. Placas octavo, unión néctar, primero, cuarto, noveno. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que hizo uno de este accidente, oficial montaño? Pues la falta de precaución. ¿Falta de precaución? ¿Qué más? La velocidad. ¿La velocidad? ¿Anda tomada la persona? ¿Fue detenida? Sí, está detenida. Vas a presentar un tiro público por daños. ¿Ya le hablaron a la ambulancia? ¿No salió ni un lesionado? No, no hay lesionado. Puros carros muertos. Pobrecitos nomás. ¡Se lo acabó! ¡Taller de costura, raza! ¡A la medida! ¡Arreglos en general! ¡No tire los calzones! ¡Tráigalos para acá! ¡Aquí se los arreglan! Al 637-141-2512. Todos esos calcetines que ya se los vas a tirar a tu marido, ¡no se los tires! ¡Arréglaselos! ¡Algo bien! ¡Hombre, loco! ¡Es un desastre! ¡Parece yunque aquí! ¡Triste yunque para lo verde! Con Norma Patricia Cujabrera hay carros hasta para tirar para arriba. Y todos quedaron hechos garras. Al momento de la información. Y este también. Entonces no fueron cinco, fueron seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis carros, raza. Aquí está el otro, mire. Es un Kia Forte negro. Que también le dieron un besito. Son seis carros, montaño. ¿Ya vieron este que está chocado también? Este. ¡Seis son! ¡No, hombre, loco! Hay que mandarlo a la primaria para contar. Algo gacho. Son seis vehículos, raza, querido auditorio. En un solo accidente aquí por el Escuadrón 201. Ahorita en los Tacos Liborianos hubo otro accidente. Y donde ahí anda el comandante, el oficial, el jefe en turno, Ramírez Cruz. Ahorita vamos a esperar que se desocupe, porque está leyendo ahí. Ahí le puse para que leyera. Vamos a esperarlo. Y yo sin cigarro, raza, qué gacho. ¿Qué onda, pues? ¿Tú estás ahí en la Cherokee? No. ¿Y tú? ¿Tú traes la Cherokee? No, güey. ¿Todo bien? Todo bien. Chale. Vengo con mi puchunguito. Estábamos en Cervecería de la Patria
¿Cuándo? Pues mi mujercita me dijo, vamos a cenar. ¿Sí me regaló un cigarro, oiga? ¿Cuándo? Pues... Sí, pues ni modo, de esos gachos. Cuando nos informan que hubo un choque. Muchas gracias. Y pues tuvimos que saber, dice, está volando. Usted lo puede ver. Son 6 carros, ¿eh? Una Cherokee negra. Estas fiestas navideñas. Recuerden que el único que resucitó es Jesucristo. Así que no le anden haciendo al coche con mal de ojo. Y no anden en exceso de velocidad. Porque pues se pueden llevar una sorpresa. Ando tras del comandante. Recuerde que gasolinera la primera es donde rinde más la gasolina. Primera y avenida ese. Y... Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenos días, querida China. Usted está viendo Artículo Séptimo, El Observador. A través de las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, señales de humo, piscones y algo más. Estamos en vivo y en directo desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Dios me los bendiga. Hoy, 11 de diciembre del 2023, es lunes. Estamos a... ¿cuántos días de la Navidad? 13 días. De la Navidad, porque sea 24, y a 6 días de que empiece la casa de Santa. Sí, ahorita les digo lo que va a pasar. La familia Gelsiev Dora, me pedimos fortaleza y pronta resignación a todos los levantados, a toda la raza que está perdida. Pues hay que pedir por ellos. Recuerden que la oración mueve montañas. Nos vamos rápidamente, que búsqueda positiva en Santa Ana. Decomisan a Arsenal en tramo Imuris a Magdalena. Aseguran cargadores, cartuchos y vehículo en Oquitoa. Detenido con droga allá con los bárbaros. Altar, aseguramiento en Altar. Menor de edad detenido en Altar. Trasladan vehículo decomisado en una brecha de Atil. Aseguran armas AK-47 y cartuchos en Sonoita. Posada infantil del DIF, todo un éxito. Reciben 800 regalos para los niños caborquenses. Un accidente múltiple tuvo gacho. Shock y volcamiento y se voltea un vehículo para la aviación. Choca unidad de la policía contra civil en el centro. Esto y otras notas más vamos a ver. Gacho para el gabacho. Algo caliente. Recuerden que nos vamos diciendo que el Car Sol Chevrolet por la Obregón y Avenida P tiene el Onix 2023 por el cierre de año. Un bono especial de 7,100 pesos más 0% de comisión. Año de seguro gratis. Algo bien. Pizza House, calidad y sabor casero. Recuerde lo que Cristina. Al 637-690-5378. Hoy lunes está cerrado. Taco Luis por la avenida L entre 5 y 6. Drive Blue. Entre por su carro por la L y sale por la calle 6. Al 637-37-245-46. Pida para llevar. Y recuérdelo, pedir un pay de la Danielita, la tuneada. Los hace muy ricos. Y nos vamos que Ecotecnologías Muñoz con la Grecia Muñoz. No nomás vende casas, también vende aires,
Boiles con el programa ASI, ahí por la Obregón entre P y Q. Y mi óptica, la alegría de ver bien, tiene la promoción de los monofocales claros y antirreflejantes. Se ubica por la 10 y avenida M local 3. Recuerden, renta la de bodega, salida Peñasco. Márcale a Mario Raúl al 637-122-7173. Y llegó a Caborca la fábrica de Santa. Sí, los brincolines Caborca el 17 de diciembre en la Concha Acústica de Pueblo Viejo. A partir de las 5 de la tarde va a estar a todo lo que da la fábrica de Santa. Lleva a sus chiquitos, va a haber un regalo para cada niño. Y si quieres ir dejándole la carta al Santa, ahí va a estar el buzón en Taquería Luis, ahí con el Tony, por las 6 y L. Ahí va a tener el buzón el Tony. No sé si lo vaya a poner mañana o ahorita o cuándo, pero ahí lo va a tener. Recuerde que Coffee Depot es el mejor café. ¡Ah, qué bueno está! Heriberto Hinojosa, la oración mueve montañas y te imasa la bola de tacuaches. No. Loreto Ávila, buenas noches, bendiciones, dice. Hay una tos de perro. Jesús Chávez, qué buena onda ese policía. Es el policía montaño. Alba Salazar, buenas noches, pero bendiciones. Y nos vamos saludando a toda la raza que nos sigue, que nos ve. Tadeo Fernández, Diana Jocelyn, Calixto López, a Meño Mesías, Ana PG, Sergio Daniel Gastelum Ramírez, Alexa Gutiérrez, Giovanni Huasica, a Anel Farías, Claudia Ballesteros Ortiz, Andrés Rivera, Francisco Javier Pinolizarra, Richard Natal, Berta Valencia, Ofelia García, Diego Dago Daguito, Viris Rodríguez, Omar Delgado, Raquel Barajas León, Fernando Madero, Jennifer Córdoba, a Armando Campuzano, José Jesús, José Núñez, Gabriel Mendoza, Elma Incán, mi querida cuñada. Nada más ni nada menos que la próxima primera dama de Sonoita. Mario Incán la va a ganar, la neta. Valenzuela José, Gloria HT, Martín Urías, Dariana Celaya, Carmen Padilla, Allen Navales, Yolanda Urías, a Jesús Ballesteros, Rogelio Briseño, Selena Espinosa, Yadira Escudero, Antonio Bonillas, Sandra Méndez, Guillermo Corbes, Frank Cervantes, David Muñoz, Diana Sotelo, Daniel Galá y Guadalupe Villa. Luis Daniel Martínez Miranda. Todos ellos un saludote. Muchas gracias por seguirnos. Hoy es el Día Internacional de las Montañas. ¿Sí? Las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra. En ella habitan el 15% de la población del planeta. Las montañas están en peligro debido al cambio climático. La degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos, la ONU proclamó en el 2002 como Año Internacional de las Montañas y el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. El lema de la ONU en este día es restauración de los ecosistemas de montaña. Hay mucho cortan los árboles a diestra y siniestra y no se vale. El santoral de hoy, según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, es San Dámaso. Este pontífice se hizo famoso por haber
redactado y hecho grabar los epitafios a lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las catacumbas de Roma. Al ser elegido papa en el año 366, hizo honor a su nombre, que significa domator, porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se levantó en Roma contra él. Riatas. Nos vamos, que es búsqueda positiva en Santa Ana. No, pues ahí no tienen que buscar mucho, ahí se los dejan en la carretera. Pero pues lo buscaron y los encontraron. Colectivo de madres rastreadoras de Magdalena realizaron un hallazgo positivo este domingo 10 de diciembre en el ejido El Claro de Santa Ana. Fueron encontrados restos humanos y prendas de vestir e identificaciones a nombre de Evaristo López Cruz, originario de Veracruz. Durante la búsqueda se contó con apoyo de personal de la Fiscalía de Justicia en el estado. Decomisan arsenal en tramo Imuris a Magdalena. ¿Dónde dice? Aquí. Integrantes de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo cargado con fusiles de asalto, más de 100 cargadores, aproximadamente 4,000 cartuchos útiles y diferentes calibres. Al efectuar recorrido en el tramo carretero Imuris Magdalena, de aquí no tuvieron contacto visual con el conductor, quien hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo que se le dio seguimiento hasta la localidad de Campo Carretero, municipio de Imuris. Los elementos localizaron el automotor en estado de abandono y al inspeccionar la cajuela encontraron la siguiente: 3 fusiles de asalto, 101 cargadores para armas largas, 4,000 cartuchos de diversos calibres. Bueno, dicen 100 cargadores, abajo dicen 101. 4,000 y pues algo gacho. La neta que hay que tener algo. Algo está mal, no me gusta. Pero en fin, recuerde que hubo importaciones por lo grueso entre Quiroz y Moris 6 de abril. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera tiene todo para ti. Por la 38 de Avenida Santa Lourdes, márcale a la Pati al 637-108-9928. ¡Baratocho! Está rifando una TVS local amarillo, recuérdalo. Más de 2,500 pares de tenis cuarta entre Quiroz y Sotelo. Tortillas de maíz con Riques, recuerda, desde 1998 al 637-129-3806. Carlos Gutiérrez los espera y los venden en cualquier Oxxo. Tacos y quesabirrias, quillus, litros y medio litros, con mi compadre el Quiso y la Juliana. Por la 8 entre Jalisco y Durango. Si tú quieres algo bien, márcale al 637-113-9391 para tus posadas. Y recuerde que Gasolinera La Primera, por la calle Primera y Avenida S, están rifando un gasolina, muchos regalos este 30 de diciembre. Tú llegas a Gasolinera La Primera, te van a atender de maravilla y pues exige tu boletito. Algo bien. Nos vamos saludando a Jesús Ballesteros. 10 estrellas me envió. Muchas gracias. Me gusta, me encanta. Me están diciendo que me envían 50 estrellas. Frank Cervantes, raza número 1, dice. Ah, Jesús Ballesteros, otra 100. Hombre loco, pues muchas gracias. Algo bien, algo bello para el camello. A Gubier Girón, un saludo, que me está viendo. A Mónica Alcalá, Inet Lizárraga, Lorena Lozoya, a Alejandro Rodríguez, Michelle Grijalva, Javier Angulo, Daniel Romero,
Iván Justino Curiel, Diana Espinosa, María Elena Melgoza Serna, Baltasar Martínez, mi querido Huáscar Molina, Teodoro Huáscar Molina, el esposo de la Tutsi, David Sosa, a sus hijas que están chameando en Mexicali, les mando un saludo, están estudiando, la neta que es un ejemplo esa familia, Juan Ángel Chara Pérez, Francisco Escalante Arredondo, Mircha Jauregui, Juan Valdés, Bertín Gutiérrez, Teresa Zuna, Doraluz Cáñez y todas las razas que me ven. Alex y Noel Gordillo. Les mandamos saludos y pues aseguran cargadores, cartuchos y vehículos en Loquito. La Mesa Estatal de Seguridad informó los resultados del periodo comprendido del 8 al 10 de diciembre. En operativos coordinados, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública en recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la calle Benito Juárez, perteneciente al municipio de Oquitoa, localizaron en este vehículo abandonado, encontrando en su interior cargadores y cartuchos. En total aseguraron dos cargadores de arma de fuego calibre 7.62x39, 40 cartuchos y un vehículo tipo Ford Pickup línea F-150 modelo 2010 color gris. Detenido con droga en Altar. La Mesa Estatal de Seguridad informa los resultados del 8 al 10 de diciembre. Y pues fue detenido Alonso David en las inmediaciones del Boulevard Francisco y Madero en Altar, quien en un vehículo circulaba y transportaba 5 maletas de viaje y en una bolsa de color negro conteniendo metanfetamina. 314 kilos de metanfetamina, reatas, en una Nissan línea Pathfinder modelo 94 color arena con placas de Sinaloa. Un saludo a todos los chinolas que me ven. Se nos cayó el jale. Aseguramiento en Altar. La Mesa Estatal de Seguridad del 8 al 10 de diciembre, en los operativos que ha hecho en recorridos de vigilancia en un camino de terracería que conduce al municipio de La Aurora, municipio de Altar, localizaron en estado de abandono 4 vehículos, en su interior armas, cargadores y cartuchos, tocho, tichu y tacho. Se logró el aseguramiento de 6 armas de fuego tipo fusil para uso militar, 37 cargadores para armas de fuego de uso exclusivo, 1526 cartuchos de armas de fuego, un vehículo tipo pickup marca Ford línea Lobo modelo 2006, otro vehículo pickup Ford línea F-150 2016 con reporte de robo en México, un vehículo tipo camioneta marca Ford línea Expedition 2001 con blanco sin placas, y un vehículo tipo pickup marca Nissan línea Frontier modelo 2002 color blanco sin placas de circulación. Hay video de estos. Vamos a checar si hay video. Fue el que fuimos, que los encontramos ahí en la carretera, que tomamos las gráficas. Estamos viendo, raza. Y nos vamos un momentito. Detenido en Altar, la Mesa Estatal de Seguridad, en su trabajo que hizo del 8 al 10 de diciembre, elementos de la GNR 43, carretera federal Altar-Sari, detuvieron a Raúl Guadalupe, adolescente de 15 años, portando un arma de fuego y un chaleco táctico con cargadores y cartuchos. En total fueron asegurados una arma de fuego tipo fusil,
4 cargadores para arma de fuego y 115 cartuchos para la misma arma. Y el chaleco táctico. Algo bien. Trasladan vehículos decomisados de una brecha de Atil. No te entiendo. No. Siendo aproximadamente las 17:50 horas, llegaron a Caborca con una Dodge Linea Ram de como color blanco, con placas de California 61894Y2, la cual fue decomisada por elementos de SEDEN en una brecha y Guardia Nacional. Al momento no se presentan detenidos, nada, todo eso es extraoficial. Grúas, ¡tom!, la trajo. Vamos a ver el video. ¡Atil! Hasta las grúas, ¡tom!, que trabaja las 25 horas. Trajeron este carro decomisado. Es una Ram blanca preciosa. Ahí la puede ver, 4 puertas. Hoy, 11 de diciembre del 2023, en la velación de la Virgen. Agarraron Sedena, Guardia Nacional, en una de las brechas. Y pues Dudas Toma es el encargado de remolcarla hasta acá. Desconocemos si traía armamento, si estaba balaceada. Van entrando elementos de la Guardia. Y pues al momento es lo que les puedo informar. Desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Estamos al millón, ya saben. Cuídense, Dios me los bendiga. Y pues aseguran armas AK-47 cartuchos en Sonoita. Operativos coordinados lograron el aseguramiento de armas de fuego vehículos en las inmediaciones de General Plutarco Elías, calle Sonoita, durante patrullajes de vigilancia en la colonia Pápagos. La noche del domingo 10 de diciembre vieron un Jeep Wrangler de donde se bajaron personas que corrieron y se escondieron entre los domicilios, dejando abandonado el vehículo. Al inspeccionarlo, encontraron 2 armas largas, 5 cargadores y 100 cartuchos. Papá. Scooby-Doo. Recuerde que renta la hormiga remolques, camas bajas. Con Arturo Preciado al 637-122-6585. Dulcería Las Torres con Mario Raúl González. Se encuentra ya en la 30, el Boulevard de la 30. Tiene para tus fiestas, tus posadas, de todo. De lunes a domingo abre. Carnicería Garibay, Ramiro y Lorena Garibay. Calle Cuarta Esquina con Avenida O. Al 637-105-0677. Recuerde, los Liborianos, sabor y tradición desde 1963. Viernes, sábado y domingo se encuentran aquí en Caborca de 4 de la tarde a 1 de la madrugada. Obregón entre G y H. Si quieres pedir para llevar, márcale al 637-142-1558. Y los eventos de Cervecería La Patria, es algo bien DJ, música en vivo los fines de semana. Recuérdelo, si quieres hacer tu posada ahí, márcale al 637-102-8500 o reservar una mesa. Algo bien. Enseguida está Wilman, lo mejor de lo mejor, pida las alitas, algo bien. Algo bello para el camello. O si estás tú en Cervecería La Patria y quieres algo de Wilman, pídelo. Y si estás en Wilman y quieres algo de Cervecería La Patria, pídelo. Un saludo a mi amigazo Carlos Alonso Rivera Videos. Allá en Altar. Traen un desastre en Altar el presidente. ¿Cómo le irán a hacer? Marcos Méndez, web. Ah, Marcos Méndez, saludos hasta San Luis Río, Colorado. Un saludote en la limpia, así dicen, de 1 a 3. José Alfredo Hernández Piedras, Tara Santa Cecilia. Un saludote, Jesús Ballesteros. Pues ya lo saludé.
Frasquillo González, Raimundo García Quintana, Yuri Molina, Iván Nieto, Chapo, Chapo Mecánico, Peregrino Verdugo, Cintia Montoya, Víctor Valencia, Alex Noriega, Guillermo Carrillo, y a toda la raza, Luz Aide, le mandamos saludos. Y nos vamos diciendo que Posada Infantil del DIF, todo un éxito, los niños y las niñas de la ciudad y de la costa disfrutaron mucho los payasos, los bailes infantiles, las tradicionales posadas del DIF. Aquí se llevaron el Fidencio Hernández, se recibió una gran cantidad de niños provenientes de diferentes, de diferentes colonias de la ciudad. Y pues algo bien, había brincolines, comida, dulces, pizza, algo bien, inflables, juegos mecánicos, fue muy divertido. Y ayer domingo fue en la cancha de la Y, miles de niñas y niños de la costa acudieron a la posada, están las gráficas, yo no miento, gozando pues unas horas de fiesta. Disfrutaron cantidad de juguetes, recibieron también comida y dulces los de la costa. Para cerrar la jornada de las tradicionales posadas infantiles, se realizó el encendido del árbol navideño en la Gran Y. ¿Qué huele quién anda ahí? Reciben 800 regalos para los niños caborquenses. Esta mañana el cubano Mier, el presidente municipal, recibió del equipo SECOP, quienes visitaron el edificio municipal e hicieron entrega de 800 regalos, pues de muy buena calidad, para los niños y niñas de la ciudad y la costa. Estos regalos, dijo, se suman a los cientos de juguetes aportados por parte del personal del ayuntamiento, DIF, la comunidad, comercios locales, quienes han estado donando para que las familias en estado vulnerable de nuestro municipio tengan una muy feliz Navidad. Y nos vamos, raza, con el algo gacho para el caballo. Accidente múltiple. Siendo aproximadamente las 23 horas del sábado, yo me encontraba en Cervecería La Patria, cuando por la calle Sinaloa y Escuadrón 201 nos reportan un choque múltiple. 6 carros, una Jeep Cherokee color negro, pero vamos a ver el video. Raza, estamos en el Escuadrón 201 Sinaloa, aquí en la colonia Aviación, donde hubo un choque múltiple. Hoy 9 de diciembre del 2023, empezamos con este Jetta blanco con placas 8UN149, pero fue impactado. Algo gacho, como usted puede ver. Al momento seguimos por otro carro negro. Es este. Es un Kia negro. Que se encuentra en impacto. Es el segundo vehículo. Y nos vamos con este Toyota Corolla color gris. Es el tercer vehículo. Ni va a pasar. Esto es aquí en mi querido Caborca, raza. Placas Víctor Whisky Xochitl 799. Unidad 175 en el lugar. Está el comandante de tránsito, de la preventiva y policía. Está el oficial Montaño en el lugar. Esta Cherokee es la causante. Víctor Yankee Eco, octavo, séptimo, tercero, bravo. Con placas. Y pues la neta del planeta, es algo gacho.
buen impacto le dio. Ahí lo puede ver usted, placas 309 Sol Zulu Eco Cuarto. Una lámpara buena. Una lámpara buena. Y qué quemadota me dieron, raza. Nos vamos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos con el sexto carro. Este es el quinto. Es un Corolla Toyota. Y este es el sexto. Es un Nissan color gris rata con placas Víctor Zulu Whisky, noveno, segundo, tercero, Bravo. Al momento es todo lo que les puedo informar, querido auditorio. Estamos pendientes. Seguridad privada, Ramos Raza, todo tipo de eventos, servicio empresarial, empaques de párragos, residencias, 15 años, bautizos, bodas, todo lo que quieras, pues te cuidan. Calle 8 entre calzadas, 6 de abril, Quirós y Mora. Recuérdelo, el Wisho al 637-119-5605. Raúl Martínez, Inca Seguridad Industrial de Caborca, por la 13 de julio entre Obregón y 4. Cell City, pregúntele a Yancy Lupita de todas las refacciones y accesorios que tiene para su celular. Algo bien, avenida N entre 7 y 8. Y Llantera Angulo con el Güero Angulo por la Obregón y avenida X al 637-137-0306. Sucuada. Socuada está muy contenta con todas las promociones que tiene, con todo lo que vende, y te está regalando un auto en la compra en cualquiera de sus departamentos. Recuérdalo, te va a rifar un carro, así que exige tu boletito en 300 pesos o más. Carnitas El Mayo por la Alberto Sotelo entre las calles 8 y 9. De lunes a domingo, recuérdalo, algo bello para el camello. Y Autocristales Orozco ahí en Tucson, Phoenix, al 520-940-1625. Tito Rodríguez por la entre IJ. Llámale al 662-372-4915. Y FM Auto Estéreo. Con el Humberto, por Obregón, Quirós y Mora y Calle 4, está a tu disposición. Le mandamos un saludo a Manuel García, hasta Phoenix, Arizona. Luz Contreras, buenas noches, güero. ¡Uep! Luz Contreras, le mandamos un saludote. Claro que sí. Y pues nos vamos saludando a Jacqueline Rodríguez, ya la saludamos. Espérate, a Toñita García, a Isparra Gaxiola, Mariana Clemente, a Carla Espinosa, Manuel García y a toda la raza que nos ve. Tacos Luis en Caborca, lo estamos esperando en la casa. Pues, ¿qué va a haber? ¿Fuimos requeridos para algo en Tacos Luis? ¿Hay menú o qué hay? ¡Manifiéstate, hermano! ¡Shock y volcamiento! ¡Riata! Estaba bien dormido, yo era a las 4:20 de la mañana. Por la Sonora y calle 14. Pues reportaron un Jeep. Línea Cherokee. Que se volteó. Se volteó. Contra un sedón amarillo. No sé quién. Me mandaron un video. Pero alguien iba pedísima. Macizo. Cuantiosos daños. Se volteó. Al lugar acudieron elementos de la municipal. Y Cruz Roja. Se vuelca vehículo para la aviación. Ñacas Pirrin.
siendo aproximadamente las 23:20 horas de la noche del domingo, un accidente vehicular en la carretera internacional y Boulevard Aviación. La camioneta, una Cherokee blanca, Boscay al vacío. No se no se reportaron lesiones, pero sí se metió un chingazo. ¿Eh? Pura Cherokee. Sí, pura Cherokee. Andan de moda. Y chocó una unidad de la policía contra civil en el mero centro. Sí. ¿Hay un video de eso, Fede? Yes. Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, por la cuarta y avenida J se encuentra la policía, un reo que venían trasladando a la clínica, pues chocó la unidad 14426, es una Ben Chevrolet, y chocó de frente con este vehículo. Al momento son puros daños. Pues es lo que les puedo informar. Se encuentra el chino John, es el que traía el sedán, es un Malibu negro. Esta es la Ben que trasladaba al reo, placas Víctor Coca, tercero negativo, cuarto, quinto, noveno. Y este Chevrolet Malibu es el que chocó, WAJ202B. Es pegando otra unidad. Ah, un inicial accidente. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Raza, querido auditorio, hoy cumple años Julio César Vázquez Alvarado, Juan Antonio Duarte Murrieta, José Humberto Gamboa Castro, Diego Salcido Valente, Odilia Aguirre, Claudia Mariscal, Manuel Walter Pesqueira López, Daniel Lemas Contreras, Carlos Jesús Yesca Salcido, Guadalupe Pino Bermúdez, Daniel Calleja Espinosa, Miguel Arrizón Vázquez. Esos cumpleaños hoy. Y Servicio Social Raza, estamos pidiendo sangre para Luz María Rivera Medina. Si usted tiene sangre de cualquier tipo, márquele al 637-155-91, al 637-137-7090 o al 637-111-4383. Si gusta ayudar, pues también le están pidiendo sangre para Jaime Guzmán Fernández, que está hospitalizado en el IMSS, al 637-114-8481. Así que ya saben, cualquiera de esos dos, pues es de gran ayuda para las familias. Mañana cumpleaños nada más ni nada menos que doña Lupita Von de Inclán, ahí en Sonoita, la madre del próximo presidente municipal de Sonoita. Lupita Rizón Méndez, Vladimir León Reina, Gema Pino, Itzeli Zarraga Osoria, Carla Guadalupe Ortega Lomelí, Guadalupe Lizarraga Parral de Castañón, Guadalupe Madrid Terán, María Guadalupe González Barraza, Guadalupe Moreno Lara, Alma Lorena Cabanillas Rivera, María Guadalupe León Félix, María Guadalupe Pino Méndez Pino, María Guadalupe del Rosario Vanegas Montijo. A todos, muchas gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo a que llegue a más gente. A los patrocinadores, muchísimas gracias por estarme apoyando, a los que me ayudan, a mi Puchunguito, a La Bendición, al Rojo, al Junior, al Presbítero Aurelio Rivera Gallardo. Se me pasaba un detalle que me pasan los bárbaros, son más que chingaderas, que el presidente municipal de Altar
pues está usando el puesto para hacerse campaña. Están las internas a todo lo que dan. Pues ahí lo va a ver en la nota, Rosa. Pero está usando los recibos del agua potable para mandar la campaña y estar mandando lo que hizo y lo que no hizo. ¿Por qué se tardó 2 años, dice, 2 años pasados en comprar un recolector y lo medio pintó? Son más que chingaderas, querido auditorio. Recuerden, yo soy Federico Hansa, el Cieva Negas, el Tata, el Come Cuando Hay, el No Soy Monedita de Oro para caerles bien a todos. Desde mi querido Caborca para el mundo entero. Transmitimos en vivo y en directo, acompañado de mi familia, desde la cocina de la casa. Les deseamos que pasen muy buenas noches. Recuerden el saludo oficial. ¡Uep! Aprieten los tanates las trompas. Así nomás. El bocho se volvió a echar, pero ya mero queda. No se les olvide pedir por mi familia, que yo pido por la de ustedes. Y solo me resta decirles que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros les vamos a informar. Así nomás. ¡Raza! Muy, estamos con Heriborio Hernández Gamboa, que es uno de los herederos de los liborianos. Estamos aquí, ¿por qué dirección es? Es por la calle 5 entre G y H, aquí mero, al lado de la Toyota. A un lado de la Toyota, exactamente. ¿Qué es lo que venden? Pues son taquitos de carnita de puerco. Tenemos la carnita normalita, que vienen siendo todas las piezas revueltas y que ya traen todo chuque ahí también. El cuerito, maciza, tripita, pancita y sería todo. También vendemos los taquitos como usted lo guste, la carnita dorada, ya sea de lo que usted nos pida, y la tortilla también dorada, igual como guste. ¿Estás aquí? ¿Qué horario tienes? Tenemos nuevo horario ahorita de 4 de la tarde a 1 de la mañana. 4 a 1, y si llegas, no pasa nada, si estás haciendo. Sí, no pasa nada. Si hay gente, le damos hasta la 1:30, 2, 3, 4, hasta la hora que se acabe, no pasa algo nada. Algo bien, raza, si usted no viene, si usted viene a Caborca o Pitiquito y no prueba los liborianos, pues haga de cuenta que no vive. ¿Qué días son los que trabajan aquí en Caborca? Aquí en Caborca es viernes, sábado y domingo nada más, y allá en Pitiquito, sábado y domingo. Eso, los dos serían el mismo horario. En Pitiquito y Caborca. Oye, yo fui una pachanga y me puse hasta el popodepe de taquitos de aquí, una boda. También. Para ir para que me asistas a una boda ahí. Ah, sí, claro que sí. ¿Qué teléfono te marco? ¿Cómo está el rollo? Sí, se pone en contacto conmigo al 637-138-1855. A ese mero ahí. Una llamada, un WhatsApp, lo que guste. Nos ponemos de acuerdo al número de personas, al presupuesto, al número de platos, a lo que guste, y ahí estamos. A cualquier parte, donde sea, nos ponemos. México, Estados Unidos y Canadá. Todos lados. ¡Vámonos! Algo bello para el camello. Mucha raza dicen que son diferentes los de Pitiquito y los de Caborca. Ah, sí. Y que no, que se dividieron. ¡Puteate la sal! Sí, sí. No. Pueblo chico, mitote grande. No, es la misma. No, la sacamos, la carne la metemos a cocer al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo hoyo, de todo. Y sale a la misma hora. Nomás que dividimos mitad y mitad. Mitad para allá y mitad para acá. Es la misma. Allá está tu tío y en veces está aquí y en veces sí. Está tu papá allá. Sí, como trabajamos viernes, hoy domingo, aquí estamos. Aquí estamos. Yo y mi nino y mi hermano estamos aquí el viernes. Y el sábado ya estamos allá en Pitiquito, yo y mi papá, se queda aquí mi tío y mis hermanos. El domingo aquí ya nos volvemos para acá, yo y mi papá, y allá está mi nino, para no patularnos, para no enfadarnos, pues. Sí, pues. Tiene novia, Rosa, por si quieren algo, no se hace. Están comprometidos los dos muchachitos, muy trabajadores, así que, pues de la muchacha no voy a hablar, porque me tiene prohibido. Así que los invitamos viernes, sábado y domingo. Así es. Extendieron la hora, va a ser de 3 de la tarde, me dijiste, ¿de 4? De 4 de la tarde a 1 de la mañana o más, dependiendo cómo esté la gente.
Hasta donde se acabe. Agotar existencia. Así mero, no pasa nada. Están muy buenos los tacos. Cáiganle, pidan una que es nueva, el otro día me la ofrecieron, una dorada. Así mero. Puro chuki, pura mantequilla. Estamos pendientes y pues caigan. Así nomás. Y aquí no pasa nada ni va a pasar. Y si pasa, buena comida con los liborianos.